Hola, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Ha llamado a Movistar. Hola, buenas noches. Mire, llamaba porque es que tengo un problema con el teléfono desde hace 3 días. ¿Sí? Un problema con el móvil, que me han regalado un móvil y llevo 3 días nada más que dándole vuelta al móvil, porque resulta que mi móvil pues me lo han regalado con cámara. Y entonces he comprado un carrete para la cámara de fotos y es que no veo ningún sitio por la tapa donde meter el carrete. Pero veamos, señor, si ¿cómo le va a meter un carrete al móvil? A los móviles no se puede meter carrete, usted no sabe eso. Pues yo no lo sabía, pero vamos a ver, si la que me vendió en la tienda de Vodafone, pues me dijo que traía cámara. Entonces yo fui a Carrefour y compré un carrete. Pero es que no me entra en la tapa donde va la batería. Sí, señor, pero veamos. Un móvil no puede meter el carrete de ninguna de las maneras, ¿me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Pero bueno, pero vamos a ver, entonces, ¿qué móvil es lo que me han vendido a mí? ¿Qué móvil vendió entonces? No sé qué móvil tendrá usted, señor, pero ¿cómo intenta usted meter un carrete a un móvil? Es imposible, vamos, es imposible. Vamos a ver, si no lo hemos comprado el móvil por irnos de vacaciones, ¿y ahora qué hago yo con el carrete? Entonces no me sirve el móvil. Señor, no le puedo ayudar, lo siento, de verdad no le puedo ayudar. Pues esto hay que arreglarlo. ¿Me dice usted con quién tengo que hablar? Pues, me pone usted en un apuro, de verdad, porque me gustaría... Yo soy de Marto. ¿De Martos? ¿Eso es que está en Cuenca? Que pues ya va a estar en Cuenca, que en Marto, provincia de Jaén, donde metieron fuego a los gitanos. Marto. O me arregla el móvil o esto hay que arreglarlo. Yo no... Vamos, pues, ¿qué hago yo ahora con mi...? Señor, escúcheme un momento. Señor, no. Señor es el que me ha timado a mí con el móvil. Después del señor, ni señor. Cojones, que vale un móvil, vale un montón de dinero. Mi mujer me ha comprado una caja de carretes de esos de fotos para irnos a Torremolinos. ¿Y ahora qué coño hago yo? ¿Qué hago yo con los carretes? ¿Cómo los meto? Yo lo que quiero es que me explique usted cómo meto el carrete en la batería. Es que estoy en un apuro, señor. Me gustaría ayudarle de verdad, señor, pero de verdad que no puedo. Es imposible. Se aleje de mi competencia. ¿Me comprende? No, lo que no tenéis ni puta idea, que venía aquí a trabajar y no sabéis ni cómo explicar un teléfono, macho. ¿Qué hago yo ahora con el carrete? ¿Me devuelven el dinero? De verdad, lo siento. Debo de dejarle, señor. No puedo ayudarle, de verdad. Lo siento. Lo siento, de verdad. Me gustaría ayudarle. Si quiere, le regalo yo una cámara. Si quiere, le meto el carrete. Pero ¿cómo intenta usted meter el carrete a un teléfono móvil? Si vamos a ver, las fotos que he hecho con el teléfono móvil se graban directamente en la tarjeta de memoria. ¿Cómo intenta usted meter un carrete en un móvil? Dios mío de mi alma, si eso es imposible. Dios mío de mi alma, pero si cuando quito la tapa le coge, apretándolo bien, prensándolo, entra el carrete. Pero lo que quiero saber es cómo va puesto o cómo se pone. De verdad, señor, disculpe que me ría, señor, pero es que no puedo ayudarle, de verdad, debo dejarle, señor. Venga, señor, debo dejarle, perdone, ¿eh? Venga, hasta bueno, luego. Gracias.